Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a tener el gusto de platicar aquí en el estudio con el diputado Carlos Montenegro Verdugo. Él es presidente de la Comisión de Justicia. El tema, la agenda legislativa. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que tiene diversas secciones y contenidos, entre ellas sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto, regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que usted nos puede sintonizar en Mochis, Mazatlán y Culiacán en el canal 10.1. Somos televisión abierta, llegamos más lejos. Canal 10.1, Mochis, Mazatlán, Culiacán y también en la parte sur del estado de Sonora, de Obregón hasta Ahome. También nos puede sintonizar en Megacable, en el canal 110 y en el 1110 HD. También desde su teléfono inteligente, su iPad, su televisión inteligente, a través del www.tvpacifico.mx. Le repito, www.tvpacifico.mx, desde cualquier parte del mundo usted nos puede ver en televisión online. Sus comentarios a mi Twitter en @jhectormunoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Como les decía, hoy nos acompaña aquí en el estudio el diputado del PRI, Carlos Montenegro Verdugo. Él es presidente de la Comisión de Justicia. Y hoy vamos a platicar sobre diferentes temas, pero sobre todo un tema muy importante que tiene que ver con el sistema anticorrupción. Diputado, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor Muñoz, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Bien, pues diputado, tú ya fuiste oficial mayor aquí en el Ayuntamiento de Culiacán, has estado dentro del Partido Revolucionario Institucional y hoy eres diputado del distrito número 18, ¿verdad? Así es. Bien, diputado, ¿qué hay en el Congreso? Cuéntanos. Hay muchísimo trabajo, hay muchas ganas de hacer las cosas y sobre todo hay una hermandad muy grande entre todas las fracciones parlamentarias que estamos representadas al interior de la 62 legislatura. Hemos tenido, como todas, uh-huh. como todos los...